Es una forma de promocionar la Navidad, ¿no? ¿O qué? ¿O esto qué es ya? Es el despiste de más de un cliente al ver los escaparates de los comercios de Estella. Muy bien, además. Entra a comprar ropa y de paso, oye, qué cosa más apetecible es esto, pues me llevo un frasco, un tarro de espárragos o qué sé yo. No llega a ser exactamente así, tal y como lo dice el nombre de la campaña que están llevando a cabo los comerciantes de Estella. La campaña es nada es lo que parece, como lo veis aquí en este escaparate, ¿no? Tenemos una carnicería y es una tienda de ropa, de mujer y hombre, ¿no? Aquí tenemos una tienda de moda, ropa variada, y de buenas a primeras nos encontramos con una armería en la que nos está exponiendo toda su gama de producto. Esta es una tienda de telefonía, hemos cambiado con una tienda de ropa y complementos, y este es un poco el resultado, la combinación o el contraste de los productos que se venden aquí habitualmente, de los teléfonos, con un poco más de, combinado con un poco de moda. Pues mira, eso es como el que va a Inglaterra y viene luego aquí como un Erasmus. Así se trata de intercambiar los escaparates de los 42 comercios que se han apuntado a esta iniciativa. Lo que conseguimos es que los productos que están expuestos habitualmente en su establecimiento se vean de otra manera al cambiarlos de contexto, ¿no? La gente, pues los dos primeros días sí que hubo muchísima gente, llamaba mucho la atención la cocinilla. Sobre todo cuando la vemos en una tienda de telas, o lo mismo le ocurre a Marimar, que en su restaurante exhibe conjuntos de lencería. Y al final pues el resultado es bastante impactante y es bueno, yo creo que es bueno, porque los clientes cuando entran se sorprenden porque no saben muy bien qué es lo que están viendo, no asocian lo que ven sus ojos para el destino que ellos tienen. Esa sorpresa es la que buscan los comerciantes de Estella Lizarra con esta campaña que se mantendrá hasta el domingo.